fotografía es como en la vida. La recompensa no está al final del camino, es el camino. Empezamos. Hola, soy Erigibo, erigibo.com, y hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante. Muchísimos se creen que en fotografía lo único que cuenta es el resultado. Y esto realmente es cierto para el espectador, pero para quien haga la foto es tan importante disfrutar del camino hacia la obtención de esa foto como la propia foto. Así que voy a explicar un poquito mi punto de vista sobre ese proceso que va a hacer que disfrute aún más de la fotografía. Ahora vamos a analizar cuál es ese camino que tanto tienes que disfrutar, porque ya es la recompensa, ¿no? Así que lo primero, tiene que visualizar la foto que vas a hacer. La puedes visualizar en tu imaginación. Yo me gustaría hacer tal foto. O estás en un lugar, una situación, y ves la foto. La ves y ya la imaginas cómo terminaría, ¿no? En ambos casos, da igual. Tiene que pensar rápidamente en una fracción de segundo o en meses. Pero esa foto la tiene que planificar. La tiene que pensar, visualizar. Es imprescindible. La etapa siguiente es pensar cómo vas a poder hacer esta foto que has visualizado. Vas a agarrar lo que tú tengas a mano, tu cámara, tu smartphone, lo que sea, o al contrario, vas a tener que preparar muchas cosas para poder para poder hacer esa foto, ¿no? En un caso tú vas a capturar, el otro tiene que montar todo, a lo mejor un escenario, contratar gente que aparece en la foto, lugares, qué equipo necesitas, qué vas a llevar, si voy a usar flashes, reflectores, nada, los filtros, yo qué sé, todo. Eso lo tiene que pensar, organizar, y más que pensar, preparar, ¿vale? O sea, hay dos caminos, el capturar o el todo, estar ya listo para capturar, o si no, hay que poner todo, ¿no? Una vez que tiene todo, ya tiene que configurar tu cámara o tu smartphone para hacer esa foto, que puede ser en modo manual, que puede ser en modo automático, modo escena, da igual, pero tiene que decidirlo tú, ¿cómo voy a configurar mi cámara para hacerlo? Luego tiene que confirmar lo que es la composición, el encuadre, si vertical, si horizontal, donde corto, donde no corto, todo eso lo que tú viste en la etapa 1. Ahora lo tiene que confirmar antes de estar listo para la etapa siguiente, que es el disparo. Por fin vas a disparar. Entonces ya disparas. Y ahí la foto está dentro de la cámara o el smartphone. Y ahí hay dos opciones. O ha trabajado en JPEG y la foto ya está, o a trabajo en RAW, que tiene una etapa adicional, que es revelar el RAW, ¿vale? No hay uno mejor que otro, es tema de gusto y lo que a uno le guste hacer, según su forma de trabajar. No hay peor, malo, peor o mejor, sino depende de cada cosa y lo que tú quieras hacer. A veces necesitas RAW, a veces ni lo necesitas, ¿vale? Ya volvemos a la etapa siguiente, la 8, y aquí hay un primer fin, o sea, a lo mejor para algunos, cuando ya ha obtenido su foto en JPEG de la cámara, o ha revelado su RAW exportado a JPEG o a TIFF, lo que sea, pues aquí se termina para ellos. Esa foto ya está lista para presentar en sociedad o para disfrutar tú mismo. O sea, no tiene por qué enseñarla a nadie, pero ya está lista para ti. Y para otros no, para otros el camino sigue. Porque quieren retocar, manipular, ajustar, meter filtro, modificar, lo que sea. Eso también es parte del camino. Y tampoco es criticable. Muchísimos se creen que antes, en la época química, no se retocaba las fotos. Hice un video sobre esto. Por supuesto que se retocaba. Los grandes fotógrafos siempre ajustaron, retocaron, manipularon sus fotos en laboratorio. Hasta uno de los más grandes, que es Ansel Adams. Vale, hice un video. Mírale, míralo, vale. Y no es criticable. Entonces ya llegamos a la última etapa. Algunos se pararon antes y otros llegan a pararse ahora, que ya es la foto, está terminada. Y has obtenido tu foto. Y ahora has disfrutado de todo ese camino, de todo ese proceso. Ha pasado un tiempo, a veces una fracción de segundo, pero la emoción de haberlo visto y al segundo siguiente disparar también es un muy corto camino, pero es un camino también que hay que disfrutar. Y ya tiene una cosa importante, es comparar tu etapa 1, que era ver la foto, imaginar la foto, y cuando ya la etapa 10 u 8, según dónde te haya parado, si haya editado de luego o no, comparar las dos cosas. Lo que he obtenido
es igual de lo que había imaginado. Pues si es igual, has obtenido un doble premio. El premio de caminar por ese camino, disfrutar de crear la foto, y el super premio de obtener lo que tú habías previsto. Eso es el premio máximo. Y te das cuenta que muchos abandonan cuando ven que no obtienen el resultado que había imaginado o pensado o visto. Abandonan la fotografía, abandonan todo, dicen que no son capaces. ¿Sabes por qué? Porque no han disfrutado del camino. Si hubieran disfrutado del camino, verían que su meta de alcanzar lo imaginado está cada vez más cerca y cada vez pondría más empeño en disfrutar del camino, en mejorar ese camino, en optimizar su técnica, su equipo, lo que sea, su conocimiento, para llegar a obtener lo que quiere. Y la mayoría de la gente que abandona en fotografía es porque no han disfrutado del camino y realmente se desaniman, piensan que no sirven, y eso es el mayor error. El mayor error, a lo mejor tú mañana quieres empezar a correr una maratón, no va a empezar a ser 42 kilómetros del primer día, va a empezar con 5 kilómetros, lo va a disfrutar. Y sabes que algún día llegará a hacer la maratón o no, pero podrá pensar, sí, pero ¿cuánto disfruté haciendo esos 10, esos 15 kilómetros? Nunca llegué a ser 42, pero he disfrutado, he vivido. Si no, no te va a gustar la fotografía. No disfruta la fotografía. Y todo ese camino es muy importante. Tiene que disfrutar de los elementos colaterales en tu camino. Los olores, los sonidos, todo, los momentos, los elementos, tal. Porque eso hace que también, cuando tú veas tu foto final, recordarás todo ese disfrute. Hay gente que hace fotos como un loco y luego ni se acuerdan de lo que han visitado. Ni se acuerdan de lo que han comido, del sabor. Se acuerdan de hacer la foto de la comida, pero no del sabor. Se acuerdan de hacer la foto del monumento, pero no de la ciudad, ni de la gente, ni los olores. Disfruta plenamente del camino. Así que no lo olvides. Si de verdad quieres disfrutar de la fotografía, el premio es el camino. La foto, al final, es un premio extra, pero disfruta primero del camino. Así que espero que te haya gustado mi video. Si tú crees que puede interesar a más gente, te invito a compartirlo en redes sociales. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal YouTube. Hay un botón por aquí y también una campanita. Si le das a la campanita, recibirás un aviso cuando suba un video nuevo. Mi sitio web, erigibu.com. Mi curso de fotografía en vídeo, erigibu.com/cursosonline. Cualquier pregunta, puedes dejar un comentario debajo. También te dejo enlace de mi equipo en Amazon. También enlace de todo lo que he probado de KF Concept y también de Sanmar. Por cierto, estoy grabando con un objetivo anamórfico de Sanmar, que quería dar un look cine a este vídeo. Y también te dejo un enlace de mi cuenta PayPal en caso que quisieras hacer una donación. Cuídate mucho, disfruta al máximo y hasta muy pronto. Chao.